Las fuerzas de Alassane Ouattara, presidente marfileño reconocido por la comunidad internacional, lanzaron el 6 de abril el asalto final contra la residencia donde está atrincherado el jefe de Estado saliente, Laurent Gbagbo, tras afirmar que fracasaron las negociaciones para su rendición. El campo de Gbagbo denunció un intento de asesinato y acusó a los combatientes de Ouattara y a los soldados franceses de la Operación Licorne. Pero un portavoz de la fuerza francesa desplegada en Costa de Marfil en el marco de un contingente de la ONU negó la participación en el asalto y afirmó que se dedica a proteger a ciudadanos extranjeros. La ONU dio cuenta de decenas de muertos en combates con armas pesadas en los últimos días, pero el balance será sin duda mucho más elevado. Por su parte, el Papa Benedicto XVI hizo un llamamiento a todas las partes implicadas para que se comprometan con la pacificación y el diálogo y pidió que no se derrame más sangre.